¿Se conoce todo del vino? Probablemente no. Por ello, desde Riteca se acoge este proyecto de investigación. La investigación consiste en definir los atributos sensoriales de un vino y además cuantificarlos. Es decir, investigar acerca de qué olores encontramos en un vino y qué sabores, y además cuantificarlos. Esto es definir el perfil sensorial del vino. ¿Con qué objetivo? El elaborar el perfil sensorial de un vino conduce a un mejor conocimiento del vino, con lo cual todo lo que se conoce mejor se vende mejor y se disfruta más. Con lo cual, en realidad, lo que vamos a conseguir es una mayor posibilidad y ayudar a los industriales a que puedan vender mejor sus productos. Aplicando esta técnica se prevé un gran impacto en el mercado vitivinícola. La incidencia que tendrá será muy importante porque nos permitirá conocer cómo las diferentes prácticas vitícolas y las diferentes prácticas enológicas que se llevan a cabo repercuten en el color, aroma y gusto de los vinos. Esta investigación se está realizando dentro del proyecto Riteca porque es una oportunidad única para ver cómo las mismas variedades de uva en diferentes suelos y en diferentes climas y microclimas generan vinos con características sensoriales muy diferentes. Ofrecer variedad partiendo de un punto en común. Riteca ha hecho posible que la Escuela Superior Agraria de Elvas, el Instituto Politécnico de Portalegre, la Universidad de Évora, el Museo de Ciencias del Vino de Almendralejo, denominaciones de origen de ambos lados de la raya y el INTAEX trabajen juntos en favor del sector vitivinícola.